una, así como el frijol, ¿no? ¿Cómo se le dice al frijol? Bueno, si alguien sabe, a ver, ahí díganos por favor, pero miren nada más cómo está lleno de guamúchiles. Como ven, pues allá aquí hay unos verdes todavía, ahí se están madurando, allá de qué lado hay otros granos que están ya listos, vamos a verlos, a ver si les alcanzamos. Ahí estaba arriba de una silla, pero vamos a enfocarle aquí para que vean cómo hay más guamúchiles por acá de este lado. Miren nada más qué sabrosos guamúchiles. Está lleno, llenísimo está el árbol. Bendito sea Dios que nos da estas frutas. Todo lo tenemos aquí en México a la mano. Decía por ahí una persona allá en los Estados Unidos que nos siguen en la página y en el canal. Tenemos todo en México, lo tenemos. Tenemos frutas por donde sea, tenemos árboles de frutos por donde sea. Dice, acá esas cosas nos las venden bien caras. Bien caras, un puñito, un dólar, nada más son como 10 vainitas de estas por un dólar, por un dólar. Imagínense, aquí lo tenemos, miren. Aquí tenemos una riqueza, ¿verdad? Como estas riquezas tenemos muchas aquí en México. Y bueno, pues hay que aprovechar, los que estamos aquí en México, aprovechar estos manjares que nos da la naturaleza, que nos da Dios. Y bueno, pues ahí está el famoso guamúchil. Muy rico, la verdad, muy sabroso. Ahí está, miren nada más. Nada más queriendo que me lo coma. Sí, me lo voy a comer ahorita, ¿verdad? Agarrocitos muy sabrosos, muy dulces, muy deliciosos. A ver, si alguien sabe cómo se llama. Yo le dije fruta, pero no, no es fruta, ¿verdad? Es algo así como el frijol, es algo así como las vainitas, ¿verdad? Tienen su nombre, pero no recuerdo ahorita. Pero si alguien nos puede decir aquí en los comentarios, déjenlo, por favor, para que más personas sepan cómo se les dice a esta fruta. Muchas gracias a todos, bendiciones desde aquí, desde Tecomán, Colima. Un saludo para todas las personas de la página de Tecomán Blogs y también en el Costeño Digital, en el canal de YouTube, el canal de los paisanos. Saludos a todos, buenos días, buenas tardes o buenas noches a la hora que nos estén viendo este video. Nos vemos hasta la próxima, amigos, bendiciones desde aquí, desde Tecomán, Colima. Hasta luego.